Gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar haciendo un evento del juego del calamar medio tarde porque tipo yo la hice medio larga, pero esto tendría que haber salido cuando lo hicieron los mods, que fue hace bastante tiempo. Y nada, yo la atrasé porque tipo estaba con otras cosas, pero van a volver a los eventos de Minecraft y este es uno, el juego del calamar, premio $100. Van a haber dos ganadores, o sea, en total $200 de premio. Y nada, es el juego del calamar, básicamente, como siempre, como en toda la vida, yo voy a ir explicando más o menos los juegos en el transcurso de la partida. Así que nada, se viene la primera partida oficial del evento del juego del calamar de Sprint. Está empezando a entrar a la gente al evento. Hoy no va a morir nadie en realidad. Esto es todo ficción. Y el que va a ganar el premio también es ficción. Nadie va a ganar nada en realidad. Era re hijo de puta el chabón. Che, loco, dejen de cogerse a los guardias. Dale, loco, media pila. No, ¿por qué a mí? Me salió todo como gallo medio raro. No. Foto para la miniatura. Bien, ahí está, ahí se prendieron las luces. Ahora para que salga mejor la foto. Cerrá el orto. Bien, ok, ahora están explicando el primer juego. Que básicamente lo que hay que hacer es firmar acá de que nos das tus derechos y todas tus propiedades legítimas. Así que nada, si sos mayor de edad, ahora todas tus casas me pertenecen. Así que muchas gracias. Va a arrancar el juego, están explicando. Ya nos están explicando. ¿Están listos, chicos? Díganme que sí, si están listos para el primer juego. Ahí, me morí. Mueve la cabeza, no sé, boludo. Bailen, salten, hagan lo que sea. Mirá, el Among Us me entiende, boludo. Él me entiende. Arrancamos. Primer juego. El primer juego se trata de luz verde, luz roja. No hay cancioncita, no hay nada. Aparece de la nada, así que tengan cuidado. Cualquier movimiento cuenta, así que también tengan cuidado con eso. Y nada, suerte a todos. Ok, arrancamos. Vamos, Among Us, confío en vos. Mirá, la traijaré de una banda, la Among Us, boludo. Ok, empezó a morir gente. Otro caído. Avancen, avancen, avancen. ¡No! ¡Pará! ¡Están retryhard estos chabones! Ahí está. Ok, se terminó el tiempo. Felicidad a todos los que pasaron. Quedamos 96. Y ahora pueden proceder a ir a dormir, por favor. Cada uno a sus camas. Ok, siguiente juego. Siguiente juego. ¡Ojo! ¿Y esto? ¡Ey! ¡Este no lo conocía yo! Atención a todos los jugadores. Antes de que comience el juego... ¡Error! Gente, error. Tenemos de un lado el equipo azul apretando todas las palancas a la vez y del otro lado el equipo rojo. Acá podemos observar que va ganando el equipo rojo por apenitas un toque. Y nada, ahora fiesta. Mirá, esto va a ficar. Están acá re pelotudeando. Este está observando. Mirá, amigo, re flashero una pared. No, amigo, mirá, re flashero un triángulo, boludo. No lo puedo creer. Mirá, una lámpara, amigo, no lo puedo creer. Hay una lámpara en Minecraft. Último minuto. No, ¿cómo que último minuto? Ah, se repicó. Guarda, amigo, te vas a rebalar. Amigo, estás al borde del suicidio. El que no apriete la S en 3 minutos va a ser eliminado. Re a propósito, decía. Dale, Pato, apretá la S. Pato, tenés que apretar la S o te vas eliminado. ¡No! ¡Chao, azules! Ok, ganaron los rojos. ¿Por qué siempre que termina una partida se empiezan a cogerse a los guardias, boludo? ¡Qué generados que son! Yo no puedo creer. Gente, pueden ser cazadores o se pueden esconder. Básicamente, los que se tienen que esconder van a poder moverse antes que los cazadores y se tienen que esconder. Se pueden esconder en cualquier parte del mapa y nada, no los tienen que encontrar. Ahí se están empezando a esconder, boludo. Escóndanse, boludo. Para nada, soy una cámara de seguridad que está mostrando todos los lugares donde se están escondiendo. Dale, loco, escóndanse, loco, dale, loco. Ok, no se ve casi nadie en el mapa. 20 segundos quedan todavía. Este Steve no sabe dónde poronga meterse, literalmente. Acá hay uno re muerto. Y arranca la cacería, boludo. Ahora sí, empieza el verdadero juego de las hormigas contra las langostas. Quedan... No me dicen cuántos quedan. Si tiene la armadura blanca, significa que sigue escondido el chabón. Ahora, cuando le peguen con una bolita de nieve, se le va a transformar la armadura en roja. Eso significa que ya lo descubrieron. Y entonces, tipo, ya está, tienen que buscar a otro. Amigo, ya encontraron una banda, boludo. Bueno, gente, creo que van a ganar los que están escondidos. No, no lo terminan de encontrar los que quedan. Time is up. Seekers eliminated. ¡No! Ok, no sé dónde poronga estaba escondido, amigo. Estaba escondido re bien ese chabón. Bueno, ni idea dónde estaba escondido, pero se escondió re piola, boludo. Gente, este es el juego de los vidrios. Si saltan en el vidrio que no es correcto, se mueren. Tranquilos, no se desesperen. Yo los puedo ayudar, ¿ok? Dame mode creative. Yo los voy a ayudar. What the fuck. Pude ver los que eran correctos y los que no. No, pero pará. No, no se mueran. Ok, tengan cuidado con el primer salto, boludo. No, no salten acá. No significa que esté acá que es verdadero, ¿ok? Bueno, pero lo era. Quedan muchos saltos, boludo. No sé, 1, 2, 3. No te calentes. Todos se libran menos usted. Listo, este no se libró. Significa que es este. Confía. Alguien que... No, bueno, se acaban de morir dos saltando a ese, boludo. Eran dos oportunidades de intentos, amigo. Bueno, NT. ¿Puedo spawnear un aldeano o algo? Con Summon. Summon, Minecraft, Villager. Es ese, gente. Para, no estoy tan seguro. Ok, no depende del aldeano, gente. No, bueno, es un pelotudo.
escúchenme bien. Según las probabilidades, ustedes acaban de hacer 2-3 saltos derechos. Así que según las probabilidades, hay muchas probabilidades de que sea esto. En realidad son 50-50. Pero bueno, yo creo que puede llegar a ser este. Vos, Alex, tenés muchas ganas de saltar. Saltá acá, confía en mi... Decí que no, confiaste en mi palabra. ¿Qué poronga acaba de... Dale, dale, rápido, 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 rápido. 30 segundos. Bueno, nete, quedás vos nomás. Tenés que arriesgarte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y ahora qué? Vamos a tener que hacer de nuevo, boludo. Se repite y sí, que gané yo de última. Gané yo. Aplausos, gané yo. Sí, podés mostrar el baño y eso. Bueno, Batending me dijo que muestre el baño, algo medio degenerado de su parte, pero supongo que se refiere al del juego. Por acá pueden venir al baño, pueden pasar acá y empezar a caminar. Permiso. Qué divertido esto, boludo. ¿Por qué esto es tan épico, boludo? Ok, ya hay gente que llegó, boludo. Ay, amigo, ¿por qué? ¿Qué hizo ese chabón? Justo, amigo, justo lo estaba viendo ahí. Lo miré como re fijo y de la nada... Ripió ahí. 3, 2, 1. Arrancó esto. Empezamos. Cierre, niño. Toca quitar palancas. Despréndeme ese. Listo. Me acaban de llamar. Yo me voy a poner a laburar. Amigo, está re complicado. Ok. No. Ok, ok. Ojo, ojo. Hay movimiento, hay movimiento, hay movimiento, boludo. Hay movimiento. Los azules están agarrando ventaja. Queda un minuto. Ojo que los rojos se pusieron la pila de nuevo. Ojo que esto está muy peleado, boludo. Esto está. No, se cayó. Ojo. No, pero ¿por qué se tira? Ojo, 10 segundos. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No, no, se están suicidando. No, no, no. Che, bueno, ganó el equipo azul. Felicidades al equipo azul. ¿Cómo? Pasamos directamente al de los vidrios. Bueno, me gusta. Bueno, ya saben cómo funciona esto, gente. Vidrios explotan, explosión, boom. Tu posición, pero si yo no estoy jugando, basta. Ok, dale, salten. 10, 9, 8, 7, 6. No iba a hacer nada igualmente. No, ¿qué pasó? Se quedó reflotando. Ew, ¿por qué estás levitando? Ahí está. Ojo, se arriesgó uno. Era baiteo, no. Se lo comió el gato, boludo. Mal ahí, mal ahí. No, ¿qué hizo ese? ¿Qué ese vado del orto? No lo puedo creer. Ey, pero se sacrificó una banda. Amigo, acaba de saltar dos vidrios a la vez. 10 segundos, dale. 10 segundos, gente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No lo puedo creer. Son unos... What the fuck. What the fuck, amigo, no lo puedo creer. Dale, boludo, no queda tiempo. No. Está permitido, no sé qué acaba de pasar. Queda Alex y el Ugi, ¿ok? Alex y el Ugi, vamos a pasar a la última cena. Por favor, sentaros, cada uno en su silla. Yo me voy a sentar acá, pues soy un capo. Capo, sentate. Nos encontramos en la final. PvP, FFA, el último que queda vivo, gana, ¿ok? Fíjense los cofres. No vayan los dos al mismo, no sean boludos. En este cofre podemos llegar a encontrar una espada de madera. Y en este cofre podemos llegar a encontrar, no sé qué agarró, pero bueno. Ok, ojo, ojo. Che, como que ya se pueden empezar a pegar, no sé, digo nomás, aviso. No, ya sacó la espada, boludo. Ah, no, no, ah, sí, sí. No. No. No, amigo, pero le está yendo a pegar con el palo, no le importa nada. Amigo, ¿qué pasa? No lo puedo creer, boludo. Corre, corre, guachín. No lo puedo creer. ¿Y la amistad dónde quedó? La amistad ya se terminó. En el momento que el otro agarró la espada, se terminó la amistad, boludo. Que empieza a llover. No lo puedo creer. Esto es muy dramático. Señoras y señores, tenemos un ganador. El señor Alex D07. No me lo creo.
Re contento, boludo. No me lo creo, estoy temblando. Felicidades, amigo, te ganaste un kick. Felicidades por haber ganado la primera edición del juego del calamar. La primera y última, no creo que haya otra. Hacemos partida con 200 personas, me gusta la idea. O 300, bueno, mandale. Si querés hacer con 300, hacemos con 300. Gente, va a ser muñeca, vidrios y final con 300 personas. Ok, ahí está explotando el contador. 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 28, 60, 1200. What the fuck, ¿qué está pasando? ¿Cuántos somos? 363. Ah, pará, terminaron entrando más de 300. No me di cuenta, boludo. Uy, Dios santo. Hey, gente, ¿están preparados para el desastre total? Vamos. Qué buena toma esta, boludo. No, me siento un dron. Voy a hacer como si fuera un dron, boludo. Che, bueno, ey, sobrevivió bastante gente. Pensé que iba a sobrevivir menos gente. A ver cuántos somos ahora. 300. Amigo, mirá toda la gente que... Se murieron 60 nomás, boludo. A ver este desastre. Lo quiero ver full HD, boludo, a este quilombo. Ojo, tenemos el primer... Miren todo lo que muere, miren. Fion, 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 fion. Ay, amigo, son malos que mueren por caída, literalmente. Vamos. Amigo, este se la está rejugando. No, el espectador este chupapija está rompiendo todos los vidrios. ¡Espectador chupapija! Pasaron los primeros. Dale, loco, pasen, boludo. No puede ser que sigan muriendo acá, boludo. Ok, acaban de pasar como 500.000 personas a la final. No sé qué mierda puede llegar a pasar. La verdad, no tengo ni idea de lo que va a suceder. Tengo mucho miedo. Ah, bueno, no ha pasado tanta gente. Pasaron 43. Ah, ok, todos tienen cosas diferentes. Todos tienen espadas. No, esto se va a repicar, amigo. Ok, ahí murió gente. Acaban a morir también. Re campero el chabón. ¡No! Amigo, ¿por qué no están siguiendo entre 20 a este? No lo puedo creer. ¿Qué hacen? ¿Por qué le van todos a ese? ¿Qué haces, atrevido? ¡Ey! Sean justos con la gente, ¿eh? ¿Qué le pegás? No le dejás que le peguen, ¿viste? ¿Vos querés una foto? Bueno, acá en plena batalla final. No, amigo, trolero tuto. Lo reempujaban, boludo. Dale, loco, pelien, boludo, pelien. Ahí, ahora sí. Sí. Lo viste, le hiciste la espada para pegarle, anda a pegarle ahora. Dale. Muy bien, boludo. Anda, no chiqué, no cagoñé, dale. No, se murió. Hay personas dentro de la casa campeando. ¿Cómo que dentro de la casa? Ah, las casas de acá, no lo puedo creer, ¿en serio? No. Uy, acá hay una pelea, acá hay una maratón, literalmente. Estos están corriendo hace como media hora, boludo. Ay, se murió. Justo estaba preparando la musiquita y todo, boludo. La puta madre, boludo. Yo estaba preparando la musiquita, todo. Tiene el palo de empuje, sos re cagón, zorro. Sos re cagón, vos. Uy, amigo. A ver, el zorro. ¿Ves el de allá? ¿Ves el top kills? Tenés que ir a pelearle al top kills. ¿No? Anda. ¿Qué? ¿Acaba de desaparecer o qué poronga acaba de pasar? Te salvaste esta vez. Salvaste esta vez porque no sé qué poronga pasó. Steve contra el tronco. Empieza la batalla para la final. Ganó el tronco. No lo puedo creer, amigo. Uy, acabo de saltar pegándole a la mesa. No lo puedo creer, boludo. Guarda, amigo. ¡Ah! Casi, boludo. Música de tensión. No, eso no es música de tensión. ¡Ojo! Señoras y señores, ¡no! ¡No lo puedo creer! ¡Está aprovechando la situación! Señoras y señores, tenemos ganador. Bueno, a ver, acaba de ganar el tronco, boludo. No lo puedo creer. Felicidades, Isfes, acabas de ganar. Te imaginas, lo mataba. Isfes, podés usar BC para hablar. Isfes, por favor, comunicanos qué sentís. Siento un terremoto dentro de mí. Eso suena medio gay, pero bueno, ganaste. Así que, por favor, después pasame tu Discord. Y después del stream te paso tu premio, amigo. Así que nada, felicidades. Espero que te haya gustado el evento. Felicidades a todos los que participaron. Gracias al bicho por haber peleado. Medio tarde hacerlo del juego del calamar ahora. Estuvo bastante piola, a mí me gustó. Esto con edición seguramente va a quedar muy piola. Perdonen por los fallos que hubieron. Igual no fueron muchos. Por ser el evento que era, tipo, y todas las cosas
que habían programadas. Tipo, no era el típico evento que era yo construyendo boludeces, sino que habían como plugins y cosas así. Salió bastante bien, así que no pida más eventos hasta 2022. Nada, boludo, espero que le haya gustado. Gracias a los moderadores por hacer esto posible y gracias a todo el equipo que estuvo detrás de la organización de este evento. Gracias a todos ustedes por participar. Acuérdense de estar en el Discord siempre para poder participar en estos tipos de eventos. Los siguientes van a ser como más caseros, como lo que suelo hacer siempre. Y nada, boludo.